El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará los acuerdos de exportación de azúcar e importación de edulcorantes que actualmente mantiene México con el extranjero. Dijo que el objetivo será apoyar a los cañeros de Veracruz. Es muy importante también que yo les diga a los productores de caña de Veracruz que vamos a andar muy pendientes para que no resulten afectados, que al contrario, que cada vez tengan más beneficios. Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar edulcorantes que vienen del extranjero. Sí, queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional, primero México y luego el extranjero, indicó López Obrador. Al presentar el programa Sembrando Vida, en Córdoba, Veracruz, el presidente dijo que buscará un mayor apoyo para las pequeñas y medianas empresas, pues son las que generan más empleo. Afirmó que aunque las grandes empresas traen inversión al país, su alto nivel tecnológico genera muy pocos empleos. Adelantó que el próximo martes anunciará un programa para apoyar a las familias que tienen crédito Infonavit. Vamos, porque estoy escuchando expresiones en ese sentido y además lo vengo recogiendo de mis giras del país. Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit pagan y pagan y pagan y no terminan de pagar. El martes voy a anunciar un programa para apoyar a los que tienen créditos del Infonavit y a nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie, señaló López Obrador. AMLO anuncia programa para apoyar a deudores del Infonavit. El evento concluyó a las 12:30 de la tarde, a 127 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Veracruz, donde se tenía previsto que el presidente abordara el vuelo de la 1:05. Los reporteros que se salieron del evento antes de que concluyera lograron llegar, pero se cerró el vuelo sin que llegara el presidente o su equipo. Presidencia de la República envió un comunicado en el que aclaró que el presidente había cambiado el vuelo de la 1:05, por el de las 4:00 p.m. Pa su mecha que está sabroso, dice AMLO al comprar un jugo en Veracruz. Sin embargo, de último momento, decidió regresar por carretera a la Ciudad de México. Con información de Carolina Altolaguirre, JLR. Catch 'em all.